Estamos acá en un evento de LTE en Río de Janeiro y ayer hablamos sobre la parte de SOM, Self-Organized Networks. Entonces, la visión que tenemos de SOM son básicamente tres pilares donde creemos que la tecnología va a poder ayudar a los operadores a bajar los costos por bit que tienen hoy en la red. La primera parte es la parte de self-configuration, ¿no? Donde la red va a poder se configurar automáticamente desde que pongamos los equipos y que automáticamente se configuren y se adapten a totalidad de planeamiento de la red. Creo que es muy importante esta parte. La otra parte es de la parte de self-optimizing, donde la optimización va a ser hecha automáticamente. Entonces, no solamente poner, pero cuando se ponga un nuevo elemento de la red se reconfigura para adaptarse a la nueva realidad de la red. Y la tercera parte es la parte de self-healing, la parte de la cura automática de los problemas que tiene hoy en la red. Entonces, la red va a tener, si tengo un problema adicional porque pasó algo con la red, con alguna parte de la red, yo puedo automáticamente, preventivamente, adaptarme para proveer el mejor servicio para el usuario final, que al final de cuentas es lo que va ahí, ¿no? Sí, nosotros tenemos con mucho orgullo decir que ya pronunciamos 11 equipos de LTE para 11 redes a nivel mundial. Además de los testes que estamos haciendo, ya son 11 que ya tienen equipos Nokia Siemens. Creo que en Latinoamérica estamos ahora empezando a hablar cada vez más. Vemos que existe, claro, existe una cosa que los operadores o los usuarios finales tienen que entender, es que LTE sí es una solución para altos niveles de ¿cómo se puede poner? Va sí proveer más banda ancha para el usuario final, pero no es los valores que estamos diciendo, que 100 megabits por segundo, sí, una red ideal, pero no existe en la red ideal. Dentro de la realidad vamos a tener paquetes mucho menores de capacidad porque los usuarios van a tener competencia con otros usuarios para utilizar la red. Entonces vemos como usuarios utilizando servicios de video on demand, high definition TV, este tipo de servicios donde te vas a consumir un pico de 12, 15, el máximo 20 megabits por segundo, siendo servicios que vamos a tener el día a día de LTE. Conseguimos ya proveer servicios de 112 megabits por segundo de LTE, pero vemos la realidad como 15, 20, la necesidad de los usuarios van a tener la red para usar LTE. Sí, creo que Nokia Siemens Networks pertenece a un selecto grupo de la industria donde ve la visión como LTE, como la combinación de todos los standards, todo está convergiendo a LTE. Creemos que somos parte importante de la posibilidad de proveer para los usuarios, a los operadores también, la oportunidad de hacer esto con un costo menor, pero sí también con una calidad mayor. Entonces, sí, estamos junto con los operadores para poner lo mejor de tecnologías. Somos muy activos en la parte del LTE de patentes. Somos uno de los principales players en LTE en el mundo. Sí, creo que para nosotros la tendencia de Nokia Siemens es ser agnóstico a la frecuencia que los operadores necesitan. Entonces, si existe un business case de un operador que quiere una frecuencia, que exista los terminales, que existe el ecosistema para esto, creemos que NSN va a estar lista con los equipos para que sea 850, para que sea 1800, 2.1, 1.7, 2.5. Entonces, para nosotros tenemos la flexibilidad para hacer esto. Creemos que las frecuencias donde existe un mejor ecosistema de terminales van a ser las frecuencias más dominantes, 2.5, principalmente 1.7, 2.1, AWS en Estados Unidos. Entonces, vemos que cuanto más exista una
convergencia cuanto a utilizar una frecuencia unificada en Latinoamérica va a ser mejor no solamente para el operador, para el NSN, pero sí va a ser mejor para el usuario final, donde los equipos terminales van a ser cada vez más bajos, dando la oportunidad para la penetración más rápida. Entonces, es la dinámica entre el ecosistema, entre los terminales, los equipos, es primordial para un suceso. ¿Cómo se pasó en 3G? ¿Cómo se pasó en 2G en Latinoamérica? Claro, creo que el mundo de las comunicaciones ya está siendo hecho un merge, una conexión con la internet. Entonces, estamos proveyendo capacidad de estar dentro de la red, de la internet, donde quiera, cuando sea, la parte de movilidad. Los servicios que hoy tenemos la internet, creemos que muchos de ellos van a ser relevantes para usuarios cuando están se moviendo, ¿no? Entonces, pero servicios como televisión de alta definición, video demand, que exigen hoy mucha teleconferencia, que existe mucha banda ancha, van a ser los servicios que van a estar disponibles más eficientes con LTE por las eficiencias que LTE nos puede traer a la red para que pueda proveer una mejor experiencia con menor costo para el operador.